Si él es justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo liberará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ingeniosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Palabra de Dios, te alabamos. Salmo responsorial. El Señor sostiene mi vida, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Y además es amante de la paz, compresiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vosotros, en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada. ¡Aleluya! 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Mirarle como modelo y aprender de él, y abrir nuestras manos y corazones unos a otros, y darnos a nosotros mismos con nuestros dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Querido don Antonio, párroco de Nuestra Señora del Carmen y director espiritual de esta hermandad, querido hermano salesiano, también sacerdote Antonio, señor hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega, queridos representantes de las hermandades del puerto de Santa María, encabezados por el presidente de su consejo local.